Oh, hi, my name is Amaranta Sandys, and I am a South Seattle-based teaching artist and artist. Today, we're gonna learn how to use different mediums and how to draw a calavera. We're gonna be using bubble wrap, paper, markers, and you'll be guided how to actually draw step-by-step the shape of a skull. And we're gonna apply a concept that is called symmetry into flowers and leaves. Hola, yo soy Amaranta Sandys y me ubico en la parte sur de Seattle. Soy maestra de arte y artista. En la clase de hoy vamos a usar medios mixtos para dibujar una calavera. Y bueno, vamos a usar diferentes materiales como plástico de burbuja, pinturas acrílicas, papel, marcadores. Y también te voy a enseñar paso a paso cómo dibujar una calavera, donde aplicaremos el concepto de simetría que se encuentra en las flores y en las hojas. What do we know about calaveras or skulls? What time of the year do we see them more often? What do they represent? ¿Qué sabemos acerca de las calaveras o las calacas? ¿En qué época del año las vemos más seguido? ¿Y qué representan? Día de Muertos is a blend of Mesoamerican rituals, European religion, and Spanish culture. This holiday, it is celebrated from October 31st to November 2nd. However, while October 31st is Halloween, November 1st is Día de los Inocentes. Communities prepare colorful altars with marigolds, candles, belongings to welcome the departed ones. This celebration is viewed every year in Mexico and other parts of the world. Día de los Muertos es una mezcla de rituales mesoamericanos, religión europea y cultura española. Esta tradición se celebra desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Mientras que el Halloween se observa el 31 de octubre, el 1 de noviembre se observa como Día de los Inocentes. Y ahí es donde las comunidades preparan y decoran sus altares con velas, flores de cempasúchil, objetos personales, comida, para recibir a estos espíritus que nos visitan año tras año. Before you start your project, make sure to cover the table and protect it with paint. The first step is to work our background. And we are gonna need some bubble wrap, some acrylic paint. Three colors will be enough. Those are primary colors and we can be able to mix them all up. Antes de empezar, acuérdense que tenemos que cubrir la mesa para protegerla de la pintura. El primer paso es trabajar en el fondo. Necesitamos una pieza pequeña de plástico de burbuja y de pintura acrílica. Ten en mente si quieres usar colores cálidos o fríos. Dos o tres colores son suficientes y puedes mezclarlo. So the first thing we're gonna do, we're just gonna crumble our bubble wrap and just work around different areas. And at first it might look a little funny, but lo primero que tienen que hacer es mezclar y bueno, pasar la pintura por diferentes espacios blancos. The first step you need to draw your sugar skull is to divide the paper into two. So we are just going to draw an imaginary line. Doesn't have to be perfect. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar, trazar una línea vertical y horizontal para encontrar los diferentes, para encontrar el centro. Working with sections will be a lot easier. Trabajando así en secciones va a ser más fácil.
We're gonna mark spot right there for the top of the head. Aquí es para encima del cráneo. And this line is for the chin. Start with the pencil. Light on the pencil. And begin by doing a semicircle. Aquí van a hacer un semicírculo y un poco van a van a trazar con el lápiz suave. Then you are going to do this shape for the other side of the sugar skull. Después vas a poner otra forma de la parte superior, perdón, inferior de la calaverita. Con la ayuda de las tapas, vamos a trazar los ojos. With the help of our lids, we're going to trace the eyes. And make sure there's a space, enough space between the two. The eyes will be on top of this line too. Los ojos van a ir encima de esta línea. So, uno y dos. Sugar skulls are very popular for all the flowers that they have and among other patterns. So the best thing to do in here is to section into four. Almost if you were cutting or dividing a pizza. Entonces vamos a dividir el círculo en diferentes secciones para poder formar unas flores. Y recuerda, lo vamos a hacer con lápiz primero. Un pétalo aquí, un pétalo acá. Y vamos a curvearlo un poco. We're gonna curve our petals right here. At least one. The next thing we're gonna do, we're gonna work our cheekbone. El huesito que sale de las calaveras que son tan famosas. So we're gonna start, vamos a empezar del ojo. Sacamos y regresamos. Después vamos a borrar esta línea. And we're gonna draw this line to make our cheekbone be more visible. The next thing I'm gonna do, I'm going to draw an inverted heart shape. Voy a dibujar un corazón invertido y eso va a ser mi nariz. The next thing I'm gonna do, I'm going to draw where the mouth and the teeth are gonna be. Entonces ahí van a estar los la boca, los dientes, because that's what skeletons are for. And it's better to do it in pencil, and then you can trace, you can change, you know, you can round. So we have un diente por aquí, un diente por acá, otro diente por acá. So, you know, once you start rounding the teeth, it's just a lot easier. I want to add another design at the bottom of my chin. Quiero adherir otro diseño en la barbilla. So, no tuve suficiente espacio, so I'm just gonna add one more design in here. So, puede ser un diseño de quizá un medio sol.
At this point, we could start erasing some of the lines that help us find the center. Podemos empezar a borrar estas líneas que nos ayudaron a encontrar el centro. And we can also decide what goes into this skeleton, or this calaverita. Una de las cosas que quisiera poner, quizás sería un sombrero. Because I want to draw a little hat on the side. So una línea. I'm going to draw this. Voy a hacer un sombrerito. I'm going to have a fancy hat. You know, que está muy guapo ese Catrín. And then, I really want to add a mustache. And I can add, you know, a lot more elements in here or not. One of the decorations that I like is just to do swirls. Una de las decoraciones que me gusta hacer son unas florecitas y bueno, son unos espirales. This is just some very simple designs. Y los pueden integrar más. Pueden hacer más con colores. You can work a lot more with colors. So, I'm gonna pass this with a Sharpie, with a black Sharpie, so you can see the design a lot better. Voy a pasarlo con marcador, y entonces tú te vas a dar cuenta que pasándolo, trazándolo con marcador, va a ser más fácil salir. Y también con otro marcador diferente, este se llama chisel, o es otro tipo de Sharpie que es más grueso. Podemos hacer aquí otro un bigotito. Y bueno, claro, también podemos empezar a rellenar con color. We can fill in this with black too. You know, as far as the decorations here, the colors, you could work with different warm colors or cool colors. Puedes escoger tus colores cálidos o tus colores fríos. Entonces, para este ejercicio, voy a poner una... I'm going to alter different colors.
color naranja. Se ve muy seguido. Orange is very common to see. Because we use a lot of cempasúchil or marigold for our altar for Día de Muertos. And here again, puedes usar lo mismo, alterar los diferentes pétalos. You can alter the petals here and there, or it can be one color. There's a lot of different mediums you can use. Puedes usar crayolas, marcadores, acuarelas, color pencils, colores, lo que tengas a tu alcance. And then maybe I'll do okay. Nos falta el sol. Podemos poner un sol aquí. Otro diseño. Not really happy about this, so I'm going to change it. So remember, if you're not completely satisfied with the design, you can always change it. So I'm going to maybe do this. It's just a little design like this. Algo que es importante también es rellenar las partes, like in between your teeth, para que tenga más, more depth, más profundidad. Rellenar los dientitos de aquí adentro. And then at the end, I want to clean this design by bringing my eraser. Voy a limpiar este diseño pasando la goma y voy a limpiar este diseño. But before I do that, I want to add a little bit of, I want to round the teeth a little bit. So we have la goma. And then at the end, podemos pasar, get rid of the pencil line. Good. So this is just a, you know, simple design. You can add a lot of different ones. You can add maybe a, you know, maybe unos diseños, unas florecitas aquí, you know, leaves in here, maybe another leaf in here. But don't go yet. No se vayan todavía, porque esto lo vamos a montar en el fondo, en el otro papel que hicimos. So don't go yet, because we're gonna mount this into the other paper, into our texturized background. Now that our paper is completely dried, we can begin to mount the sugar skull into that paper. Bueno, ahora que ya está este papel seco, podemos empezar a montar esta calaverita dentro de este otro papel. Entonces, que está centrado. Let's see if it's center. Okay. Buen pegamento. And it will look even better if you mount this into black. Y aún se ve mejor cuando se monta en negro. Los colores resaltan más. So every time you use like bright colors, if you use a black background, I mean, we have two backgrounds to mount, it looks just, the colors will pop. So there you are.
you for watching this tutorial. I hope you learned something about my beautiful Mexican tradition. Espero que hayan aprendido algo de esta cultura mexicana que es adorable. We'll see you soon. Adiós. Take care.